Bueno, en primer lugar yo quiero resaltar que me da muchísima tristeza que le den prioridad a cosas particulares o de grupo y que dejemos los problemas de México a un lado. Yo sé que hay momentos electorales y que se tiene que aplicar las cosas porque es importante también para nuestro país, pero es más importante trabajar por México. Nos hacen falta esas reformas, pero aparte también nos hace falta que nos entiendan qué es lo que queremos a los empresarios para poder crecer más sostenidamente. Y porque no tenemos esas reformas, tenemos que exigir un gobierno eficiente. ¿En qué sentido? Que nos dé las facilidades, en que tengamos menos de regulación para que nosotros nos apliquemos más a la productividad de nuestras empresas y que seamos de verdad gente que nos estemos dedicando más al desarrollo económico de México y no a ser llenado de preformas. Ustedes ven en la declaración también de los impuestos, me parece increíble que tengamos que echar mano de un contador para hacer estas declaraciones de impuestos. Ese contador debe estar directamente en la productividad de las empresas, calculando los costos, los almacenes, y que le dé otra perspectiva a las empresas para que las lleve a otra forma de competir, ¿no? En cuestión de seguridad en la zona fronteriza, especialmente en la zona norte del país, ¿ha habido cierre de empresas? ¿Cómo están ahorita con esta situación? Bueno, sin lugar a dudas, ustedes saben que obviamente la inseguridad inhibe las inversiones y obviamente desanima luego muchas empresas. Pero nos parece que no ha sido general todo esto. Nosotros seguimos avanzando y como Canacintra haciendo propuestas importantes, que hemos hecho tres, la de cero impunidad. Y yo les pregunto a todos ustedes si han estado en un ministerio público, es una odisea, nos tratan con la punta del pie, nos salían con delincuentes. O sea, realmente, de verdad, sale uno arrepentido de haber estado en un ministerio público. Por eso hay que profesionalizarlos mucho más. Pero el impacto trabajaron en eso. Entonces, me parece que tenemos que seguir avanzando en eso y también buscar la ruta del dinero. Nomás termino con lo de la seguridad. La ruta del dinero que me parece que son importantes. Porque hoy usted puede comprar una casa con 1,000,000 pesos y que es lícito en nuestro país. Y los mandos únicos que también son importantes. Son propuestas que ha hecho Canacintra y que se han tomado como bandera. Entonces me parece que hay que avanzar en ese sentido porque es un problema de todos, no solamente de una sola persona. Y tenemos que organizarnos porque una sociedad bien organizada es muy difícil que entre el crimen organizado y el narcotráfico, ¿no?